Bueno, estamos con Jonás Acevedo para Minuto de Gol. Jonás, ¿con qué sensaciones se van de este agónico empate ante Gimnasia en Alta Córdoba? No, la verdad que, bueno, muy triste porque era un partido que teníamos ahí ya para ganarlo y, bueno, nos empatan ahí en la última. Así que, nada, muy triste. ¿Crees que el equipo mereció llevarse los 3 puntos hoy? Sí, creo que fue un partido raro, medio pastoso, pero creo que en segundo tiempo salimos decididos. Creo que, bueno, encontramos el gol y creo que ellos no habían hecho nada para empatarnos, así que, bueno, creo que fue injusto. ¿Qué sentí que le faltó al equipo para llevarse los 3 puntos? No, nada, nomás que, bueno, faltaba aguantar esos últimos minutos, que ellos podían llevar de pelota parada o de centro, y, bueno, faltó esa parte nomás. Parecía que si se llevaban los 3 puntos era ya casi la salvación y quedarse en primera. Sí, lo sabíamos y, bueno, era la idea buscar los 3 puntos acá en casa y, bueno, así que, pero bueno, por mala suerte no se dio y, bueno, vamos a seguir aprendiendo, creciendo para que no vuelva a pasar. En lo personal, ¿cómo venís viviendo estos últimos partidos? Te tocó convertir en Mendoza y, bueno, venís siendo titular en los últimos juegos. Sí, la verdad que, bueno, me siento bien en lo personal, creciendo, aprendiendo cada día y, bueno, vamos a tratar de ir por más. Bueno, muchas gracias.